Necesitamos que la gente empiece, las mujeres principalmente, aunque también es algo que puede afectar a los hombres, que empiecen a entender que el diagnóstico es la pieza clave y fundamental a partir de la cual se pueden tener todas las probabilidades de curarse de cualquier tipo de cáncer, en este caso de mama, pero también otros cánceres que pueden afectar a mujeres y hombres. El autoexamen es algo que mucho se habla, pero es fundamental la mamografía, focalizándonos específicamente en el tema de la mama, la mamografía anual en las pacientes mujeres arriba de 40 años. Fundamentalmente el cambio para bien es el avance justamente en los métodos diagnósticos que hacen que sean cada vez menos invasivos, que la paciente tenga menos disconfort, por ejemplo, en la mamografía, que en otras épocas por ahí le generaba dolor a la paciente y hoy ya no es así. Tienen una calidad de imagen superior que nos permite encontrar lesiones en milímetros. Y después pasar a distintos métodos complementarios y etapas para llegar a biopsias que nos permiten un diagnóstico histológico, es decir, conocer el tipo de lesión antes de llegar a la cirugía, para seguir las etapas del tratamiento. Y el otro pedestal que ha cambiado para bien, es justamente el tratamiento. Hoy son tratamientos cada vez menos agresivos, tanto en la cirugía como los tratamientos oncológicos, como los tratamientos radiantes. Tienen menos duración en el tiempo de sesiones, tienen menos efectos colaterales para la paciente. Entonces creo que esos dos pilares son fundamentales. Llegamos a tiempo con lesiones mucho menos avanzadas y tenemos mejor armamento terapéutico en todas las áreas para curar a nuestras mujeres. Yo creo que lo fundamental es cuando detectas cualquier cambio o alteración que a vos te parece en tus mamas, porque cada paciente es diferente, lo primero que hay que ir es a la cita con el ginecólogo, con la ginecóloga, con el mastólogo, para que evalúen ese cambio, para que manifiesten cuál es esa alteración o modificación que encontraron y ellos decidan cuál es la secuencia diagnóstica que hay que seguir. No asustarse, la mayoría de esos cambios no van a tener relación con el cáncer, pero tampoco demorar la consulta. Es importante que no demoremos la consulta porque no me duele, porque voy a esperar a ver si se va, voy a ver si crece. No hacer eso, concurrir inmediatamente y que sea el profesional el que determine si realmente hay que esperar o hay que avanzar en una secuencia diagnóstica.